¡Hey! ¿Qué pasa, people? Bienvenidos a un video más en el canal. Bienvenidos a American Truck Simulator en Colombia Real Map. El día de hoy, mi gente, con este hermoso mod, este hermoso vehículo del parcero Santiago Guevara. Esta hermosa NPR Caregato. Veanla, mi gente, esto es 2010, si no estoy mal. Vean esta cosita tan bonita. Estamos por aquí en Buga. Oiga, por ahí el zapatico bajando. Estamos por aquí en Buga en Les Quiere el Constructor Ferretería. Vea, papi. Todo lo que dice plomería, cerrajería, electricidad, gasodoméstico, sonda eléctrica, mejor dicho, de todo, mi gente. Y estamos cargados nada más y nada menos que de cosas de ferretería. Ya tenemos tubería, tenemos tanques de terniz, tenemos por aquí tubos de PVC. Esto es para cañería como tal, tubos de PVC para electricidad, para agua caliente. Llevamos tejas por aquí, mejor dicho, ya, tejas de zinc, tejas de terniz. Vamos full cargados. Estamos por aquí en Buga, mi gente, Buga, Valle del Cauca, vean. Y vamos a ir nada más y nada menos que hasta por aquí está Cemex de Turba. Así que vamos a pegarnos un viajito y cortico, bien chévere, bien bacano, recorriendo esta nueva zona acá del mapa de Real Map. Mi gente, vean esta nueva zona que está por aquí implementada, Mac Pollo, Soya. Pronto estaremos en estas empresas sacando carguitas. Pero por ahora vamos a comenzar por aquí, ya comenzando con el ritmo actual de videos del canal, mi gente. Así que yo espero que les guste este video, que se entretengan, que se diviertan, que se suscriban al canal si no lo han hecho, que activen esa campanita de notificaciones. Y siendo más, vamos a aprender esta belleza, empezando con los estroboscópicos. Vea esto que está, pero papi, esto alumbra, mejor dicho, más que discoteca, más que arbolito de Navidad el 24 de diciembre. En esta hermosura. Así que siendo más, vamos a quitar intermitentes. Ponemos cambio. Quitamos freno. Y vámonos. Arrancamos, arrancamos. Vamos a ver aquí, con ese chiquitico. Apagar el cuadro, no la necesitamos ahorita. Oiga, tenemos un edito de agua y para acá. Vamos a ver los vídeos. ...30 kilómetros, vámonos ahí a 20 pichi. Vamos a respetar las normas. Está bastante bonito este NPR, mi gente, de Santiago Guevara. Recuerden que el link estará en la descripción por si ustedes quieren comprar estos mods. En la descripción tendrán el mod, mi gente. Tiene este y mucho más mods. Pronto les voy a traer el más granite que también tiene, que es para mí uno de los mejores, la verdad. Ese más granito que tiene él se me hace muy bonito, la verdad. Muy bonito. Tenemos las luces. Vamos bien cargadito. Menos mal, estoy bien amarradito con sus cadenas. Ahí salimos. Por aquí. Oye, eso. Tenemos ahí. Listo, vámonos. Oh, vámonos. Mira, mira, capa de noche. Ahí vamos a salir, vamos saliendo. Ah, nos va a este ladito. Eso es doble vía, pay, vámonos. Vean el parque como está, el loco, esa zona quedó muy bonita. Buga quedó muy lindo, gente. Esta parte la hace el mago del valle, le dimos que es Cristian. Y no sé, él le mete bastante detalle a las ciudades, quedan muy bonitas. Vean, por ejemplo, ya todo eso que metió ya en esa zona turística. Quedó una... ¡Uy, madre! Una maravilla, mis locos.
golpe dado. Una pareja, y el CRM. Vamos a meterlo por aquí, por este ladito. Ahí van para otro lado, nosotros para este lado. Que por cierto, las ruedas del carro, me gustó que Santiago le colocó ruedas sucias, o sea, ya con barro. No le puede colocar limpias con barro, y ese que el detalle me gustó. Ahorita que salga más el sol, lo vamos a notar. Pero las ruedas están embarradas, entonces eso me pareció porque, pues, si salimos de una trocha de madre, podemos hacer rueditas. Y bueno, nos da un poquito más de inversión. Mucho mejor, la verdad. Ahí vamos para acá las ventanas. ¡Veamos! Vea, vamos pasando por aquí por Soya. Ahí vamos pasando por Soya, vea. ¿Y cómo anda de bueno esto? Vamos a quitar aquí esto. Y que hace frenado, ¿verdad? Tiene pero una manera. Ya vamos llegando, vengamos. Empanicamos otra cosita por aquí. Esto es trancón de el peaje. Pero voy a traer el Mac, mi gente. Es que ese Mac es muy lindo.
De aquí sale la miniatura, mi gente. Oiga, qué accidente más raro, loco. Creo que nos pegamos demasiado o había una colisión ahí pequeñita. Y nos mandó Juan Fanzón, locos. Vamos a ver un poquito la hora del día para que sea más chévere la foto. Épale, mire, ya se ve mucho mejor la foto. O por aquí, ¿cierto? A ver, tomemos la fotico por aquí. Así accidentado, ahí volcados. Ahí. Sí, papi, listo la miniatura. Accidentados, ¿para qué más? A ver, que les decía las ruedas. Sí, que las ruedas están sucias, miren. Ese detalle de las ruedas me gustó bastante, locos. Bastante, bastante. Este vuelo por aquí. ¡Tin! La fotico del volcamiento que tuvimos. Bueno, aquí que tocó llamar a la grúa, mi gente. Llamamos a la grúa. Listo. Hay que ir funcionando a medias, pero funciona. No hay que encontrar los cambios. Ok, suavecito. Enciendan luces, papi, están prendidas. Después del porrazo, a ver si prenden las luces. 90 kilómetros de aquí. Ahí va, ahí va. Mago loco, están muy bacanos. Elois de Sileno, la piratería.
Para acá no está haciendo nada. Oiga, esta carreterita está chévere, ¿no? Bien, bien bonita. Para allá atrás arriba, otro cañero, ¿eh? Y no me des puentes para aguantar peso. Y aquí empezamos a entrar, vea. Entre montañitas. Qué maravilla, mis locos. Ahora aquí otra NPR. Otra turbito por ahí. Listo, y llegamos a donde están construyendo la fábrica de Cemex. Aquí vamos a crear esta tubería y estas veguitas, mi gente. Yo espero que este video les haya gustado, que se haya entretenido, que se haya divertido, que se hayan reído del accidente que tuvo el Chancito. Ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video o directo. Bye bye people y hasta la próxima. Chao, chao people. ¡Qué belleza! Bye bye people.